40 días con propósito. Un alto en el día para considerar el proyecto de Dios para tu vida. Meditemos juntos por un instante. Hagamos un alto para continuar con más fuerza. Dios quiere reorientar nuestras vidas. Prestemos atención. Día 27. Cómo derrotar la tentación. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. 1 Corintios 10, 13 dice, pero recuerden esto, los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por las mismas situaciones. Ninguna tentación es irresistible. Pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verán que les muestra la manera de escapar de la tentación para que puedan resistirla con paciencia. Siempre hay una salida. A veces podés sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te pone dentro para vencerla. Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar. Sin embargo, también debes hacer tu parte practicando cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación. Volvé a concentrar tu atención en algo diferente. Te sorprenderá saber que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos resistir la tentación. Se nos dice que resistamos al diablo, pero eso es muy distinto, que vamos a explicar más adelante. En cambio, se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención, porque resistir un pensamiento no resulta. Solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su fascinación. Permitime explicarte. Cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente, lo grabás más profundo en tu memoria. Cuando lo resistís, en realidad lo reforzás. Esto resulta especialmente cierto en el caso de la tentación. No la derrotás luchando contra los sentimientos que te produce. Cuanto más luchas contra un sentimiento, tanto más te consume y controla. Realmente lo fortaleces cada vez que pensás en él. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento, simplemente cambia el cauce de tu mente y procura interesarte en otra idea. Este es el primer paso para derrotar la tentación. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención, te atrapará a vos. Por eso Job dijo, hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. Y el salmista oró, guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor. ¿Alguna vez viste un anuncio comercial en la televisión promocionando una comida y de repente sentiste hambre? ¿Has oído toser a una persona alguna vez e inmediatamente sentís la necesidad de aclarar tu garganta? ¿Alguna vez viste a una persona abriendo la boca en un gran bostezo y enseguida sentiste ganas de bostezar también? Es posible que estés bostezando ahora mismo mientras escuchás esto. Ese es el poder de la sugestión. En forma natural, nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentremos. Cuanto más pensés en algo, tanto más fuerte
te retendrá. Por esa razón, la repetición de «debo dejar de comer demasiado» o «dejar de fumar» o «dejar la lujuria» es una estrategia de derrota. Te mantiene enfocado en lo que no querés. Es como si anunciaras «yo nunca voy a hacer lo que hizo mi madre». Te estás preparando para repetirlo. La mayoría de las dietas no resultan porque lo mantienen a uno pensando en la comida todo el tiempo, garantizando que tendremos hambre. Del mismo modo, un orador que se repite a sí mismo todo el tiempo, no te pongas nervioso, se prepara para ponerse nervioso. En cambio, debería concentrarse en cualquier otra cosa excepto en sus sentimientos, en Dios, en la importancia de su discurso o en las necesidades de sus oyentes. La tentación empieza por captar tu atención. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. Después, tus deseos activan tu conducta y actúas con base en lo que sentiste. Cuanto más te concentres en «no quiero hacer esto», tanto más fuerte te atraerá hacia su red. Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto tu mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Así que cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ella, simplemente colga. A veces, esto significa dejar físicamente una situación tentadora. Hay ocasiones en que lo correcto es huir. Levántate y apaga la televisión. Aléjate de un grupo que está contando chismes. Abandona el cine en medio de la película. Para que las abejas no te piquen, quédate lejos del enjambre. Hacé lo que sea necesario para concentrarte en otra cosa. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantené tu mente ocupada con la palabra de Dios y otros pensamientos buenos. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor. Este es el principio del reemplazo. Vence el mal con el bien. Satanás no puede llamarnos la atención cuando nuestra mente está preocupada con otra cosa. Por eso la Biblia nos aconseja repetidas veces que mantengamos el plan de Dios para tu crecimiento y libertad. Incluye a otros cristianos. La comunión auténtica y sincera es el antídoto en la lucha solitaria contra los pecados difíciles de abandonar. Dios dice que esta es la única manera para lograr liberarse. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Realmente querés ser sanado de esa tentación que sigue derrotándote de continuo? La solución de Dios es muy clara. No la reprimas, confesala. No la ocultes, manifestala. La revelación de tu sentimiento es el principio de la sanidad. Si escondes tu dolor, solo lo intensificás. Los problemas crecen en la oscuridad y se agrandan, pero cuando son expuestos a la luz de la verdad, se encogen. Solo estás tan enfermo como tus secretos. Así que quítate la máscara, deja de disimular que sos perfecto y camina hacia la liberación. En la iglesia de Saddleback hemos visto el tremendo poder que tiene este principio para debilitar las garras de las adicciones aparentemente desesperantes y de las tentaciones persistentes a través de un programa que se desarrolla llamado Celebrá la Recuperación. Se trata de un proceso bíblico de restauración de 8 pasos basado en las bienaventuranzas de Jesús y organizado con base en pequeños grupos de apoyo. En los últimos 10 años, más de 5.000 vidas han sido liberadas de toda clase de hábitos, heridas y adicciones. Hoy, el programa se usa en miles de iglesias. Recomiendo que lo uses en tu congregación. Satanás
quiere que pienses que tu pecado y tentación son únicos y que, por lo tanto, los tenés que guardar en secreto. La verdad es que todos estamos en el mismo barco. Todos luchamos contra las mismas tentaciones y todos hemos pecado. Millones han sentido lo mismo que vos y han enfrentado las mismas luchas que tenés en este momento. Escondemos nuestros defectos por orgullo. Queremos que otros piensen que tenemos todo bajo control. La verdad es que cualquier cosa de la que no puedas hablar ya está fuera de control en tu vida. Problemas con las finanzas, con tu matrimonio, con los hijos, con pensamientos, con la sexualidad, con hábitos secretos o con cualquier otra cosa. Si pudieras solucionarlos por vos mismo, ya lo habrías hecho, pero no podés. La fuerza de voluntad y las resoluciones personales no son suficientes. Algunos problemas están demasiado arraigados en vos, son hábitos demasiado fuertes y demasiado grandes como para que puedas resolverlos solo. Necesitas un grupo pequeño o un compañero mentor que te anime, te apoye, ore por vos, te ame incondicionalmente y te pida cuentas. Después podrás hacer lo mismo por ellos. Siempre que alguien me confía, yo nunca le he dicho esto a nadie hasta ahora, me emociono por esa persona porque sé que está a punto de experimentar un gran alivio y liberación. La válvula de presión va a ser liberada y por primera vez vas a ver un rayo de esperanza en tu futuro. Siempre sucede cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, reconociendo nuestras luchas a un amigo consagrado. Permitime hacerte una pregunta difícil. ¿Hay algún problema que disimulás en tu vida? ¿De qué cosas tenés miedo de hablar? No vas a resolverlo solo. Sí, se necesita humildad para reconocer nuestras debilidades ante otros, pero la misma falta de humildad es lo que nos impide mejorar. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistí al diablo. Después de humillarnos y de ponernos en manos de Dios, debemos desafiar al diablo. El resto de Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No renunciamos pasivamente a sus ataques. Debemos enfrentarlo y luchar. El Nuevo Testamento describe a menudo la vida cristiana como una batalla espiritual contra las fuerzas malignas, usando términos de guerra como pelear, conquistar, luchar y vencer. A menudo, los cristianos somos comparados con soldados que ocupan territorio enemigo. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Pablo nos dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. El primer paso es aceptar la salvación de Dios. No serás capaz de decirle nada al diablo a menos que le hayas dicho que sí a Cristo. Sin Cristo estamos indefensos contra el diablo, pero Dios protege nuestras mentes con el casco de la salvación. Recordá esto. Si sos creyente, Satanás no puede obligarte a hacer nada, solo puede darte sugerencias. Segundo, debes usar la palabra de Dios como tu arma contra Satanás. Jesús nos dejó su ejemplo. El diablo lo tentó en el desierto. Cada vez que Satanás sugería una tentación, Jesús se oponía citando las Escrituras. Él no discutió con Satanás, ni dijo: yo no tengo hambre, cuando el diablo lo tentó a que usara su poder para satisfacer una necesidad personal. Simplemente citó las Escrituras de memoria. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo. Nunca trates de discutir con el diablo. Él discute mejor que vos, porque ha tenido miles de años para practicar.
No podés engañar a Satanás con la lógica o con tu opinión, pero sí podés usar el arma que lo hace temblar, la verdad de Dios. Por eso, la memorización de las Escrituras es absolutamente esencial para derrotar la tentación. Tenés acceso rápido a ella en cuanto sos tentado. Al igual que Jesús, tenés la verdad guardada en tu corazón, pronta para ser recordada. Si no has memorizado ningún versículo de la Biblia, tu arma está descargada. Así que te desafío a memorizar un versículo por semana de ahora en adelante.